que es nuestro último día aquí en el barco y vamos a desayunar, son las 6:30 de la mañana, a las 7 comienza nuestra última excursión aquí y vamos a visitar el poblado Nubio, así que luego os contaremos qué tal es la experiencia. Después de visitar el poblado, volveremos aquí al barco y nos llevarán al hotel, que es cruzar la acera prácticamente, así que luego os contamos qué tal. Thank you.
encargado de la excursión que nos tocaba hoy, ya la última del crucero. La verdad que nos ha gustado muchísimo, ha sido una excursión al poblado Nubio, aquí en Asuán. Hemos ido primero en Faluca y hemos visto desde el río Nilo, hemos visto pues las tumbas de los nobles, hemos visto el jardín botánico, pero no hemos entrado, que eso lo veremos mañana. Hemos visto también las diferentes islas que hay en el Nilo aquí en Asuán. Y finalmente hemos visitado el primer poblado nubio, que se ha abierto hace muy poco y está súper virgen en todos los aspectos. Nos han explicado cómo viven en el poblado nubio, qué tal son sus costumbres y todo, y la verdad que nos ha gustado un montón. Y además hemos tenido la suerte de ver una celebración que estaban haciendo hoy porque era un día festivo, una boda me parece que era, y la verdad que ha sido impresionante. Justo después hemos ido a ver el segundo poblado nubio, que es el más turístico, por así decirlo, que es el de los colores y las casas pintadas y tal, y en donde podéis encontrar cocodrilos. La verdad que también me ha gustado mucho porque las casas están súper decoradas, hay un mercado, un bazar que también merece mucho la pena de visitar y pasear por ahí. Y la verdad que para nosotros un 10. Después hemos ido también por último a una pequeña playa al lado del poblado nubio y hemos podido mojar los pies, aunque otros compañeros se han bañado, pero nosotros nos hemos mojado los pies y la verdad que súper bien. Y nada, ahora vamos a enseñaros dentro de un momento la habitación de nuestro nuevo hotel que acabamos de llegar y a ver qué os parece. Bueno, vamos a hacer el room tour por la habitación del hotel de Asuán, que se llama el City Max Hotel, y vamos a estar aquí dos noches. Cuando hemos llegado a recepción y le hemos entregado la reserva, nos ha dicho la mujer que no tenía habitación de las que teníamos reservada, que era una habitación doble estándar, y que la única que tenía era la suite. Entonces le iba a dar la suite por el mismo precio, así que hemos salido ganando. Eso compensa en la pérdida del paseo en globo que tuvimos el otro día. Una cosa por la otra, el karma se ha portado. Aquí tenemos la entrada, aquí tenemos el balcón con una pista particular, tenemos la vista al Nilo, a la tumba de los nobles que está en el fondo, y a todos los cruceros, que de hecho el nuestro está allí al fondo y es el que, bueno, de aquí no se aprecia, pero yo de aquí sí lo veo, que es verde y amarillo. Esta es la pista. También tenemos la misma pista de la habitación. Pasillo. Aquí a mano derecha la habitación. Cama grande. Escritorio con espejo. Aquí no hay balcón, sino que hay ventana, pero las pistas son las mismas. Levantarse aquí con estas pistas va a ser espectacular. Y tenemos para calentar el agua, para hacer un té o también un café, la caja fuerte, una mini nevera, y yo me he quedado impresionada cuando he visto una plancha y una tabla de planchar. Bueno, y las perchas que las acabo de ver. Recubiertas y con un lacito, o sea, esto ya es nivel premium. Y el baño. De todos los hoteles que hemos estado aquí en Luxor, Luxor, en Asuán y en el Cairo, este es el mejor de todos, o sea, el que está más nuevo. El váter, la manguera, el plato de ducha y el lavabo. Y esto para maquillarse, que viene estupendamente. Y nada, aquí donde vamos a pasar las dos siguientes noches y luego de aquí ya nos iremos al Cairo.